Masters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Rebirth y lo dejamos después de dejar completados todos los datos de exploración del área de nivel. Así que ya de aquí nos podemos ir en dirección a Goldsouther. He de decir antes, ¿vale?, que espero que os haya gustado el vídeo de ayer. El vídeo, bueno, sorpresa no, pero que la verdad no tenía pensado haber subido ayer. Es más, este vídeo tenía que haberse subido ayer, pero como se me ocurrió esa idea, pues lo he desplazado un día. Pero bueno, tampoco pasa nada. Así que espero que os haya gustado, porque tengo un mogollón de ideas sobre eso y se avecinan cosas bastante guapas. Así que bueno, hey, good to go. Nos vamos al Goldsouther. Let's get a move on then. La verdad es que sí, se ha metido un poco en el grupo de una manera un poco extraña, ¿no? ¡Anda, coño! ¡Que viene Vincent! ¿Y tú por qué vienes? You said that Sephiroth is your foe. I have a history with him. Unfinished business. He bothering you? Want me to give him the boot? Try to screw us over, and you're a dead man. Yeah. Please, take a seat. Las tres bestias juntas, ¿no? Bueno. Do you think you can manage eight? Ain't gonna lie. That's a tall order for most pilots. Lucky for you, I ain't most pilots. Bueno, a ver si es verdad. ¡Vamos! ¡Vamos, Yuffie, resiste! Ah, pues mira, pues sí. Ha podido. Hey Sid, I was wondering, could you tell me a little more about my mom? Sure. I was greener than Mako when I met Afauna. She took my heart for a spin. Not you, Sid. ¿De qué sí? Aerith. Yeah? What happened to your mother? She get sick? Doctors always said she had a weak constitution, and trying to escape didn't help. I think she just pushed herself too hard, all so that I could be free. I'm sorry. At least she went out on her own terms. Did she? And if she didn't, you should honor her memory by enjoying the life she gave you. Yeah. Thanks. Hey, don't know if y'all heard. Wutai's finally made a move against Shinra. Might be war. And as Midgar's been bombed to hell and back, Shinra's gotta be on the ropes. War isn't worth celebrating. Ever. Exactly. This'll affect everyone. For the worse. It's like when Sephiroth shows up. Nobody wins. On a related note, if war is officially declared, it will maybe long before borders start closing. No, so, if you've got somewhere to be, you might want to get a wee shuffle on. Hostia! What the? Sid? Hey, Sid? I heard you the first time. Just sit tight. Everything's under control. Oh, toma por culo. Sid? I said just sit tight. This beauty's maintained by an expert and piloted by a professional. Y'all are in good hands. No sé yo, vamos contra... contra el cañón. Nos vamos a pegar tremenda. ¡Venga! ¡Vamos! Get off my ass and sit tight like I told you to. What was it, altitude? Joder, chaval, que se van a matar. Se nos van a matar. Oh,
eso ha sido porque son demasiados? Any landing you can swim away from. You almost killed us. Se parte el culo, tío. Ay, la has cagado, tío. La has cagado. Admítelo, no pasa nada. La has cagado. Tras la piedra angular. Capítulo 12. Pues ya estamos a puntico. Mami, hasta el ala. Buah. Hasta el ala ha sido la mierda. Ya, está ahí todos. Okay, let's start her up. Vale. Sounds good. Yeah, but the wings are still broken. And? What of it? Only one man has mastered the land, air, and sea. You're looking at it. You got that? Okay, so? So, you can think of me as the captain of your ship. Strap on in and we'll punch through the chop. ¡Hala, joder, barre! Tampoco seas así, cabrón. Let's set sail. Straight ¿Qué desaburío? The Costa del Sol. And after that, we hit it. Sounds like a plan. We'll be there before you know it. Let's set a course for Costa del Sol, sir. Roger that. Full speed ahead. Bueno. Ah, ahora soy yo el que lo maneja. A tomar por culo. Océano Medicayano. About 20 years back, one of my more eccentric colleagues convinced the company to build a museum for his antiques. The reliquary, they called it. Pretty cool, eh? Now, according to company records, the keystone was housed there. Wait a sec. I thought you said it was at the Gold Saucer. Aye, I'm getting to that. I'm afraid. Where was it? Oh, right. So, the museum turned out to be a total flop. Closed as soon as it opened. Lol. Somewhere between cutting the ribbon and boarding up the windows, the keystone vanished into thin air. So it's not at the saucer? Do you know where it went? No, but I know a man who might. The former curator. Deal. Hmm? How do you know that name? Let's just say, I've been around a while. After the museum debacle, our deal was devoted only to be promoted again and the saucer took off. Made director in no time. Real riches to rags to richest story. All of which is why we're bound for the saucer. Lol. Hey, Sid, did I hear right? You used to work with Shinra? Still do, on occasion. The boys got their uses. That's gonna be a problem. You see, we don't take kindly to the friends of the company. And I don't take kindly to that tone of yours. The man who tries to lord his power over me is gonna wish he didn't. That's what's appealing about the skies. Got them all to myself. Rats can have their race in the gutter. Never much cared for the swing anyway. Oye, pues me gusta tu forma de pensar, macho. Espérate, ¿esos son cajas? Me estoy saltando un montón de cajas porque creo que son piedras, pero realmente son cajas. A ver, voy a chocar por algo de aquí, venga. Ah, por culo, pues eran cajas. Fat chance. The kid probably got drifted again and is crying himself to sleep every night. Ahí está. Apañado. Oye, ¿y ese cofre de ahí? Thank you for choosing Bronco Cruises. We sincerely hope you enjoyed your trip with us. Cruises?
I thought it was Bronco Airlines. Not after his wings got clipped. Seriously, we really appreciate you ferrying us around. You're most welcome. Hey, y'all are headed to the saucer, ain't you? I might could tag along, take in the splendor. No sabe cómo decir que se quiere unir a nosotros. What do you think? Of course. Earl always knows just what to say. Am I right? Dos hostias la metió ya. Wait a sec. Me cae muy bien. Where's Vincent? Up there. Another loner. As if one wasn't enough of a pain in my ass. Sí, ¿no? One's more than enough. LOL. No es lo mismo lo que ha puesto abajo con lo que ha dicho, ¿eh? You mean me? La verdad es que Vincent y Sid y Cid son dos cosas totalmente distintas, ¿eh? Vale, el puerto de región a la que te encuentres, voy a abrir el mapa y seleccionar el puerto de destino. Vale. Hay nuevos encargos. ¡Hostia! No olvides consultar los tableros de anuncios a tu paso por las distintas ciudades del mapa. Podría haber algún encargo de tu interés. Vale. Madre mía. Vale, y esto de aquí, que está aquí en Costa del Sol. En Costa del Sol. Justamente, pues en el puerto, sí. Puerto de Costa del Sol. Hostia, y hay más jugadores de cartas. Hay cuatro. Y dos misiones. Hostia, chaval. Vale. A ver, ¿qué es esto? Wow, no way. Hey, Cloud, let me see that. This reeks of sea salt, and not the fresh kind either. This thing smells ancient. Really? Yeah. Gramps told me about it once. Long ago, when most folks spent their lives at sea, a war broke out between some pirates. I mean, how do you think they came up with Pirate's Rampage? It's based on a true story. How about it? Want to hear? Yeah. Ah, sí, venga. Cuenta, cuenta. Gather round and hearken to my tale. Dios. Four steel birds soared through the skies, and tracks wove across the land. Wooden ships were the primary means of travel. One such ship was crewed not by men, but monsters, hellions of the high seas. From the fires of war, these pirates emerged victorious, leaving crimson waters in their wake. But the world's ocean is now his sole dominion. Their captain was declared the Pirate King. Bro, ¿esto qué es? ¿One Piece 2.0 o qué? Treasure. Ere his passing, he took his most prized possession. ¡Coño, que este puto One Piece! And sealed those pieces away, along with his four finest mates, to forever stand guard. ¡Sigue siendo One Piece! Whatever he hid, this map should point us to the locations in which its fragments rest. The spell he used to seal them away seems to have broken as well. Though the Pirate King's treasure is now ours to seek, four ferocious fiends yet stand in our way. Doubtless, they'll put up quite a fight. And I, for one, can't wait! Vale, has obtenido un mapa antiguo donde aparecen marcados los tesoros del famoso rey pirata. Si te haces con las cuatro reliquias piratas que descansan en el océano Medigallano, podrás fabricar el legendario accesorio que el rey portaba a sus batallas. Ok. Joder, pues me dan ganas de querer ir a por él. Ya directamente, ¿se puede saber?
mira, ¿ves? Ahora lo tengo esto así descubierto. Vale, supuestamente debería de tener ahora el primero de los trocitos, ¿no? Quiero ver si tengo aquí manera de verlo. A ver, encargos. Busca el tesoro pirata. Detalles. Ya, pero ¿dónde está el mapa antiguo? Posiblemente esté en el inventario. Pues no lo sé, macho. Aquí está, mapa del rey pirata. Pero no se puede ver aquí, ¿no? Jope, qué pena. Y si hablo con Cid... A ver, si hablo yo con Cid y puedo mirar el mapa, abrir mapa. Ah, vale. Entonces ya lo voy pillando. Ya voy pillando a dónde tengo que ir, entonces. Pues. This is your captain speaking. Outside your windows, you'll see open waters. Be advised, there may be sudden ocean swells. Supuestamente. Casi. Eso que he cogido. Que era vestigio del rey pirata. ¿Es lo que buscaba? Creo que tenía un vestigio del rey pirata, ponía. No lo sé si es eso o no. Pues no sé si lo que he cogido era lo que necesitaba coger, pero bueno. Pues nada. Mira, aquí hay otro. ¿Ves? Un vestigio del rey pirata, pero ¿qué mierda es eso? Pero también te digo. Mira, voy a intentar ir a por el de arriba del todo, ¿vale? Vamos a intentar ir a por ese. Me gustaría ver si se puede completar esto hoy. Bueno, perdonadme que me he ausentado unos minutitos,
¿vale? Porque me estaban llamando del curro y no podía faltar esa llamada, ¿vale? Así que, a ver, vamos a ver dónde podemos encontrar los tesoros, ¿vale? ¿No se puede hacer un viaje rápido en plan a algún sitio por aquí o tal? No, ¿no? Bueno, pues mi intención, la verdad, que como lo que nos han contado es prácticamente una especie de One Piece, pues voy a ir a por ello a saco. O sea, no me voy a complicar. Y si encontramos cosas de estas del vástago, no sé qué, no sé cuánto, pues las iremos cogiendo. Ay, intentaré chocarme con todas las cajas que pueda. Y si veo una morada, pues vamos, que si me choco rápido. Vale. Coño, ¿dónde estamos? Vale, ahí hay algo. No me digas el qué, pero aquí, en este sitio de aquí, hay algo. Así que vamos a meternos a ver qué nos encontramos. Vale, gruta del rey pirata. Vale, pero no es el normal. Vale, va por símbolos y este no es el primero. Vale, pues quiero hacerlos en orden, ¿vale? Así que voy a buscar a los demás. Ya sabemos que aquí al menos hay uno. Vale, si abro el mapa, vale, ese era el primero. Vale, pues como encima son cofres, lo voy a explorar a los demás, voy a ir a por los demás. Vale, no. Por ahí no tengo que ir. Voy a buscar el de abajo del todo. Quiero ir en orden, así que me imagino que si eso era Lambda, vale, creo que era el último. Por lo tanto, tendremos que buscar Alfa, Beta y Delta, supongo, antes de Lambda. Vale, a ver si podemos ver dónde estamos. Vale, nos vamos acercando un poquito. Vamos a ir por aquí, a ver si por aquí vemos algo. Mira, ahí hay algo, ahí hay un punto. Venga, va. Creo que este puede ser uno de ellos, ¿eh? Puede serlo. Vale, el alfa. Este sí me lo quedo. Este sí que lo hago. Vale, este estaría aquí. La gruta del rey pirata. Ok. Pues venga, vámonos a por él. Vamos a conseguir la primera parte del Raw Phoneglyph, digo, del tesoro. Ahí está. Por mío. Pedazo mostrenco, ¿no? Venga, va, a por él. Yeah.
La tengo. ¡Ah! Me he quedado sin. Ah, vale, menos mal. Vale. Debería hacer hielo. Inflige suficiente daño a su debilidad elemental para fatigarlo. A medida que avanza el combate, su furia lo fortalece. Cuando termine el tercer rugido, alcanza el culmen de su fuerza. Vale. Bring it home. Vamos, pues venga, tengo que darle caña entonces. Primer rugido. Barret, anda, haz, ya que estás, un tiro quemarropa. Y tú vas a hacer fin de la eternidad. Mientras tú vas a cesarte de la guerra. Y luego ya que estáis, se relaja el gemelo y lo termináis. Y ya está, tampoco hace falta mucho más. Vale. Pues supongo que el tesoro está aquí, una vez sube, ¿no? Lo curioso es que podemos volver a reintentar el combate. Pues ya está. Vamos a ver un segundito, ya que estamos. Porque no me he fijado que hemos obtenido, la verdad. Pues creo que no hemos... O no sé qué hemos conseguido, o... O no sé qué hemos conseguido. Pero bueno, pues nada. Será un fragmento, supongo. Luego ya lo veremos. Qué pena que Vincent no se nos una, ¿eh? Molaría que se nos hubiera unido en plan guay. Pero bueno. Venga, va. Nos vamos a ir ahora a este de aquí, ¿vale? Pero quiero hacer el camino largo. Espera, voy a intentar hacer un marcador por aquí, ¿vale? En plan así. Para saber en qué dirección tenemos que ir al menos. Y ya que estamos, lo pongo por aquí. Piedra de luna y semilla nebulizada. Bueno. Pues venga, vamos a por el siguiente, a ver qué encontramos. Hostia, 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 ¿qué está pasando? Ah, vale, simplemente se está nublando, vale, vale. Joder, qué susto. Oye, mira los peces. ¡Hala, qué guapo! ¿Me estaban siguiendo los delfines o parecía a mí eso? Vale, ¿qué está pasando aquí ahora? De ahí está Yunon.
Ah, vale, que venimos en plan sol, ¿no? Qué curioso. Mira, ahí está el cóndor. Qué guapo, tío. Podríamos ir a ver al cóndor. Bueno, a ver. Abrimos el mapa. Y estaría por aquí, ¿no? Más o menos, entonces. Sí, más o menos debería estar por aquí. ¿Va a estar aquí? Ah, no, no, esto no ha salido antes, así que aquí no es. Debe estar en algún otro sitio por aquí. Aquí, aquí me cuadra a mí más. Este que es naranja. Este me cuadra a mí más. Duda de Ripirata Beta. ¿Cómo lo sabía? Vale, pues este estaría aquí. Vale, para que os deis cuenta de dónde, ¿vale? Estaría en este sitio de aquí. Por si alguien luego lo quiere buscar, ¿sabes? Y quiere saber exactamente en qué punto se encuentra. Pues sería este de ahí. Pues venga. Otro monstruito, ¿no? Joder, pues mal mazo, ¿eh? Diablo del bolso. Keep it together. Vale, debería hacer fuego. Se fatiga al adoptar su guardia de represalia pasado. Ah, pasado cierto tiempo desata gravedad más. Y después relaja su guardia. Si consigue dejar vulnerable antes, puedes activar su guardia represada sin que llegue a usar ese hechizo. Ok. Bring it home. I got it. No way. Don't overdo it. Need my help. It's armored and all. Don't let me down. Hang back. Deal with that. Here it comes. Get lost. ¡Vamos! Sabía yo. A ver, tienes el tiro a quemarropa, si cruza el lodo, el arte de la guerra. Gran arte. Oh, casi lo he derrotado esta vez. Venga, diablo, gente. Vamos ya. Pues ya está. Pues tampoco son enemigos ultra mega fuertes, ¿no? A ver si me fijo ahora de lo que cojo, para saber qué buscar luego. Voy a romper primero esto de aquí.
Ya ver. Reliquia pirata. Ah, vale. Bueno, pues ya está. Vale. Pues nos vamos a por el siguiente, supongo. Sí, claro. Lo vuelvo a decir, qué pena que Vincent no sea el que nos ayude. Así que bueno. Pues es verdad. Creo que... ¿Dónde está? Aquí. Este no es... No, no es Lambda, es Gamma. ¡Oh, Dios! Vale, pero... ¿Delta no iba antes de Gamma? Esa es la cosa. Ojo, pues ya no me acuerdo. Mira, va, da igual. Voy a ir a él. Ya lo va por saco. Voy a encontrarle a él y luego ya... Le hacemos a él y luego ya, ya vemos. Vale, gruta del rey Gamma. Vale. Como otras veces, vale. Gruta del rey pirata. Vale, que esta estaría en este sitio. Así que venga. Vámonos a por él. ¿Quién nos da la espalda? El Mariacuan. Vale, debilidad al viento. Varía la carga eléctrica de su cuerpo. Atacarlo mientras está activo alto voltaje lo fatiga, pero también provoca descargas aturdidoras. Emplea un ataque de viento para aprovechar su debilidad elemental y fatigarlo. Todo esto, no nos hemos curado y estamos ahora en la maldita mega verga, ¿sabes? Vamos a darme dos unas omnipociones vaporizadas de estas. Ya va. Joder. Oye, este está costando más que los anteriores, ¿eh? Vaya por eso. Take it over. Pushing it. Alright. Watch and learn. Oh, close. Tomar por culo, Yuffie. Deal with that. Come on.
¡Vamos, corre, corre! Ahí está. Venga, ahora ya sí que le podemos dar por culo. Vamos, vamos. Don't overdo it. Ah, tú no puedes, Karu. Bueno, da igual, me invoco. Ah, pues mira, si tú ya tienes el límite cargado, pues venga, ¿por qué no? Ya está. Vale, Yuffie ya lo tiene. Voy a curarla. Venga, vale. Pues nada, Yuffie, no te la has cargado. Pues nada, subimos a por el tesoro, ya está, no pasa nada. Y aquí tenemos el tercer cofre. Reliquia pirata Kanma. Joder, qué pena que estos dos no vengan a ayudar. Venga, subimos a bordo del potrillo. Vale, queda justamente el de arriba. Porque pensaba que a lo mejor empezaría, pero creo que va a ser el último. A ver dónde estamos. Bueno, tenemos que llegar hasta aquí arriba, ¿no? Sí. Acabo de ver uno de estos morados. Vestigio del rey pirata. Supongo que eso estará por aquí, ¿no? Ya nos hemos pasado. Vale, tenemos que darle por lo menos la vuelta a esto. Ah, míralo. Aquí está. Aquí estás, chaval.
recluta de Rey Pirata Delta. Vale, pues está aquí. En este citito de aquí. Progreso de los informes. En el océano me diga ya no hay informes. Ahora me entero. Vale, pues nada, pues aquí estaríamos. Ruta del Rey Pirata Delta. Oh, Dios, cómo ha sonado el cuello. Pues venga, let's go. Aquí está el último monstruo. Dragón de mar. Me acabo de dar cuenta otra vez, para no variar la costumbre, que he venido del tirón a por él, ¿eh? Al cubrirse de fuego mediante danza llameante, se vuelve capaz de contraatacar con poderosos ataques de este elemento. Envenénalo para fatigarlo y apagar sus llamas. Solo los ataques elementales de rayo llenan su barra de vulnerabilidad. Tenemos que envenenarlo, así que menos mal que tenemos a Barre. Y menos mal que tenemos. Venga, va. Vale, vale, se fatiga muy rápido, ¿eh? Entonces. Venga. A ver, te doy una giga poción, Cloud. Como tiene ese ataque de la anticoraza, el anticoraza le va a hacer un daño, o sea, el fin de la eternidad le va a hacer un daño que flipas. ¿Ves? Venga, vamos, vamos. Ahí está. Vale, pues venga, vámonos. El último de los tesoros. Well then, we've collected all the lost fragments. Time to reassemble the Pirate King's treasure. Vale. O sea, ahora el viaje rápido no está disponible. Vale, a ver. Síntesis. Supongo que a lo mejor se puede hacer, ¿no? ¡Ah! Ahí estás. Brújula de. Si se cuenta, guión legendario Rey Pirata a la victoria. Vale. Hey, look. It's glowing. Hoidar, the booty-looting scallywag. You've trounced me best mates, which means you're more than worthy of taking me treasure compass.
There be no roads on the high seas. They're at the mercy of the wind and waves, bound to their will. The ocean's a capricious lass, fickle and cruel. She'll do her best to drag you into the depths. But man or monster, it's your mateys that'll see you through. I treated mine with respect, and they stuck with me till the end. Of course, there was no shortage of scurvy dogs who had it out for us. But instead of hanging the jib, we laughed in their faces. Aye, that's the way. Trust in your hearties and yourself. And when all else fails, let that compass be your guide. May your spoils be plenty. Always at your back. Cool! Oh man, who knows where that compass will take us? Maybe it'll lead us to some crazy treasure. I can't wait to find out! You do you. Or not. I mean, nothing could compare to the greatest treasure of all, the planet. Okay, crew, let's weigh anchor and hoist the mizzen. Livestream's calling, and it's high time we set sail! Yo-ho, me hearties! Bueno, ha fabricado la brújula de Rey Pirata, que te guiará hacia nuevos descubrimientos en el océano. Consulta la brújula mientras navegas a bordo del potrillo. Si sigues sus indicaciones, podrías hallar un suculento botín. Vale, pero aparte de eso, ¿vale? La brújula hacía algo más, ¿eh? A ver, ¿dónde está? ¿Me tengo aquí la brújula de Rey Pirata? Vale, ha parecido ver que era un objeto de, en plan... un accesorio, ¿no? Mira, ¿ves? Brújula de Rey Pirata, que hace, divide la barra. Oh, la barra BTC en tres segmentos en vez de dos, tras usar cinco acciones distintas. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? La verdad es que es chulo de cojones. La verdad es que está bastante chulo el... la insignia del Rey Pirata. Bueno, vale, pues... igual se la voy a equipar, sí. Si me deja, claro. Aquí está. Sí, claro, ¿por qué no? Vale, a ver. ¿Y no hay manera de ver ahora mismo la brújula o qué? ¿Y si navegamos un poquito para ver si se activa o qué podemos hacer con ella? Tengo que no tener la brújula equipada. Bueno, pues nada. ¡Oh! Vale. Creo que es para esto, ¿no?
O sea, es para encontrar los vestigios del rey pirata. Para eso sirve la bruja, nada más. Pues aparte que para lo que es el accesorio tampoco veo yo que sirva para gran cosa, entonces. Vale, mira. Mira, ahí está. Y yo me sigo preguntando, ¿para qué cojones sirve un vestigio del rey pirata? Porque... Vale, la bruja del rey pirata, muy bien, eso está perfecto. Pero creo que no podemos hacer nada más, ¿no? A ver, si por aquí hay alguno que tenga 5, pues creo que llevamos 5 encontrados. Y los... Esto de aquí. Vale. ¿Y para qué sirve esto? A ver, la brújula de Rey Pirata ya está creada porque necesitaba solamente eso. ¿Se puede mejorar? Me parece ser que no. Pues no entiendo entonces. Pues entonces no entiendo de qué nos sirve. Si supiera al menos para qué sirve, pero es que no sé ni siquiera para qué sirve, así que... Voy a dar una pequeña vueltecita, ¿vale? Y si no, pues... Voy a hacer cosas que me quedan por completar, como puede ser, por ejemplo, la protomateria de... Corel, que a lo mejor ya se puede hacer. Ahí está. Ahora te digo, la brújula esa es un poco extraña, porque... ¿Dónde nos va a llevar esto? ¿Por dónde estamos cruzando? ¡Coño, si estamos en el pastizal! Y hay también encargos aquí. A ver, una cosa. Hay una misión nueva en los pastizales, una misión nueva en Yunon, dos en Corel, una en Cañón Cosmo, una en Góngaga y otra en Nivel. Y aquí, pues, no sabemos qué es lo que hay.
cosa más curiosa, ¿no? You ready to jet? Y una cosa, ¿y el tema de cartas igual? No, solo están en Goldsaucer, vale. Vale, pues si solo están en Corel podría jugar a los contra los jugadores de cartas de Costa del Sol. Vale. Pues venga. Me voy a ir de aquí directito a Gongaga. Vale, que será esta de aquí, ¿no? El puerto de Gongaga. Y a ver qué me encuentro de camino. A ver qué me encuentro de camino, más que nada, porque si me encuentro más cofres de estos vestigios del Rey Pirata, pues me molaría cogerlos. Vale, ya está. ¿Ves? Simplemente por luego ver qué nos pueden dar, porque hasta ahora no tengo ni idea. Pero bueno, vamos ya. También tengo que hablar con el enanito de Corel para ver si también puedo ya seguir con su protomateria. Vale, aquí hay otro, mira. A ver, también te digo, todo lo que hemos hecho por el accesorio, yo me imaginaba un tesoro un poco más impresionante, pero bueno, tampoco vamos a quejarnos que si con tres acciones distintas consigo que se rellene más la barra BTC, no nos vamos a quejar. Espérate, a ver si nos hemos confundido. Y nos hemos ido donde no es. This is your captain speaking. If you're feeling seasick, I suggest taking a gander at the sky. Ah, ¿sí? Imagination going. Gaze up at that endless blue canvas dotted with puffy white clouds. Then whoosh, the tiny Bronco splits the scene in two. Tumbles from a loop into a tailspin, but pulls up at the last second. God damn it. Wish I was flying right now. Hey, pobre. Pues venga. Ya estamos en Gongaga. A ver. ¿Ves? Tengo aquí este. Y es que creo que se entra por detrás en Chocobo. Y sí, pues acaso vamos a hacer que descansen, que si no... Vale. Vale, ¿cómo hago para entrar con el chocobo?
A ver. Porque yo me presupongo que será con... usando estos saltos. Vale, aquí tenemos la zona de caza. Pero a lo mejor aquí no es a donde yo quiero llegar. Por aquí. Es que no sabría decir cómo se hace, coño. Me gustaría saber por dónde cojones se entra. Te lo juro. Estoy alejando, yo creo, demasiado, ¿eh? No, no sé, vamos a probar. Que nunca se sabe. Vaya por Dios. No, no, me estoy alejando cada vez más, ¿eh? O sea, a mí no me jodáis. O sea, la entrada tiene que estar por aquí cerca, pero... ¡A tomar por culo! Nunca me había dado cuenta. Creo que va a ser por aquí. Creo que la entrada está justo aquí, sí. Al lado, en la parada de Chocobotaxi. Y si no, ya lo veréis. Joder, por no darme cuenta de este detalle. Y ya estamos. Madre mía. Madre mía, y que no me diera cuenta de este detalle. What? Two former Turks, Rude and Elena, have kidnapped the president whom they were tasked to protect. Traitors are to be afforded no mercy. Their lives are forfeit. Naturally, the two of them know Turks' policy and will fight to the death. Kill or be killed. These are the only possible outcomes of any confrontation.
Here's hoping you survive. But aren't they friends? How can they go from BFFs to shoot to kill just like that? Probably gotta be pretty ruthless to make it as a Turk. Sí, bueno, pero también te digo, joder. Bueno, pues nada. Tan fácil que era y yo pensaba que era complicado, coño. Madre mía. You might think I don't remember all the tricks you've got, but I never. Just me too. Who doesn't want to be a couple of pushovers? I got you. Check this out. Vamos a poner a prueba, ¿vale? Lo de. No creo que a este punto sean difíciles estos dos, ¿eh? Hey, Parker, don't be a fool. Open your eyes. The company fools are through. Creo que he hecho 5. Ah, pues sí. Pues sí, ahora tú tienes triple barra. Why don't we get away from it all? Take a vacation. We could go hang loose in Costa del Sol. You seriously don't know when to give up, do you? You're mine. Don't stop now. Let's give it all you got. Keep fighting, do you? Ready to mess them up? Ah, pero eso no es durante un rato. So trained not to give it to persuasion, which means. I guess this is goodbye. Take him down. You ain't going. Pues entonces tampoco es gran cosa. Yo pensaba que sería durante el resto del combate. I'm your one-stop clobbering shop. You're gonna get what's coming to you. Come on. You're welcome. Hang back. Ya va. It's time to put all the tricks on you. Vale, Elena ha sido vencida. Let's do this. A ver, need my help, Skipper! Don't! Fire at one all! Don't you let you up now! Enough! You're dead! Got enough! You beat! Yeah, I'll do it! Come on, yeah! Oh, vaya, eso fue bloqueado. Damn it. So now. You asked for it. Very good hands now. Oh, ¿qué? Si esto te mata, pues habla. A ver, tampoco era gran cosa, era un combate, pero ya está. Mission complete. Well done. You've proven yourselves to be born Turks. Wow, what an honor.
We Turks fight as one, but our duty may require us to sever our binding ties. Which is precisely why. Oh, vaya. Who's there? Ah, aquí es cuando se descubre que eres una turca. Certainly didn't expect to run into you here. Took the words right out of my mouth. What in the hell are you doing here? Shinra sent me to inspect the facilities. Wanted to make sure they didn't have any unauthorized visitors wandering around. GAI 153? Records indicate the individual with that ID underwent formal training. Wait, are you a Turk? That'll be enough probing. For my benefit, but mainly for yours. It was enough of a pain to cover up the mess you made at the reactor. Try not to cause any more trouble, okay? Sorry. Won't happen again. Anyway, I'm heading back to the village. Once you're done here, I suggest you make tracks. There's definitely more to her than meets the eye. Hello? You good? Hey, Chadley. What happened to the proto-relic? Oh, forgive me. Me encanta esta música de fondo. And there. Incredible. It appears that by restoring the fragmented data, we were able to break the proto-relic's encryption. Translation? The potential applications are practically limitless. By converting matter into data distributed across a secure network, shielded from external interference, one could preserve said data indefinitely. So is it real? Like, can I touch it? Oh, of course! Behold, the proto-relic in its restored glory. Bueno, pues ya está. Go again. Just give it up. The proto-relic's staying with me. Ha! Silence! You caught me unawares once, but it will not happen again! Burning desire. To reclaim my stolen prize. Rages evermore. That which you have taken shall be returned. Ah, sí. Oh. Buah, no tengo con qué avisarle. Here it comes. Try this. Here it comes. Oh, tampoco es un combate muy difícil, ¿eh? You're done. La música era de Gigamesh, ¿sí? ¡Dios! Ya está. Tampoco era muy difícil este combate, ¿eh? Esto ha sido un paseo. Found it. Without the power of Genji, I am outmatched. That blade you wield. The mere sight of it has kindled in me a covetous desire.
Could it be that hunger for weapons brought me hither? Wherefore does the memory elude me? Return what you have stolen! My Genji! Give it back! Curse you! Oye, llegó una espada de Cloud ahí arriba. Stand and deliver. Pero la versión antigua. Halt, I say. Let it go. Not until you return what is mine. Only then shall I rest. Pobrecillo. Only then shall you know peace, but not until that day. Curioso. Interesante. La verdad que sí, con que le fallen, busca la armadura de Genji. Guess so. Wait. So what exactly are the proto relics? Peso de dada de piezas de armamento forjadas con material inexistente en nuestro mundo. Si asumimos que aquel hombre proviene en efecto de otro mundo, entonces no podemos descartar que sea a sí mismo el dueño de las protomaterias. Wait, so if they are his, does that mean we should give them back? Ten en cuenta los portentos que ha desatado en nuestro mundo, aún desprovisto de gran parte de su poder, resulta difícil prever el peligro que podría suponerse y recobrar el uso de sus plenas facultades. Sería conveniente esperar a tener más información antes de devolverle las protomaterias. Por el momento debemos continuar reuniéndolas y avanzando en la investigación. Bueno. Pues muy bien. Pues ya que está esto completado, podría ir a ver a Charlie un segundín. O sea, más que nada por canjearme todas las vainas de los puntos de investigación, ¿sabes? I'm happy to report that your survey of the Gungaga region is complete. Your discoveries have me all the more convinced that humans have the capacity to coexist with nature. It was also edifying to observe how the planet so decisively reclaimed the reactor. Thank you again for providing such priceless insight. La batería de refuerzo mágico. Vale, pues ya está. Creo que solo quedan de aquí, pero más que nada porque necesitamos. I can't help but wonder where we'll meet next. So many fascinating possibilities. No habría una manera. Bueno, sí, vámonos. Vámonos. Que quiero ir al puerto. You ready to jet? Vale. Yo ahora lo que a mí me gustaría es ir al, no aquí, sino al desierto, a ver si puedo hablar con el niño G, ¿sabes? Visto que podía atracar, pero aquí me había parecido ver que se podía. ¿Ves? Ahí está. Appreciate the business. Vale, pero ahora estamos.
Vale, o sea, nos ha dejado simplemente aquí y ya está. Ok. Vale, pues, a ver, quiero ir. Este era el sitio, ¿verdad? Vale, o sea que no se puede hacer nada. Qué curioso, o sea, no podemos hacer nada con esto. Y aquí igual, ¿no? Pues sí, parece ser que esto se sigue quedando incompleto hasta que nos avise. No le comas el culo a Eric, Cloud, tío. Pues nada, pues nos vamos a ir a Costa del Sol. No nos queda ya otra. Ya no nos queda otra que irnos aquí. Y me voy a poner a jugar a las cartitas. Y ya con esto lo dejaríamos, ¿vale? De todas maneras, quiero ver el tablón de anuncios, a ver qué misiones hay. Aguas monstruosas. Y la copa de oro. ¡Ah, la copa de oro! Vale, esto es de Goldsouthern entonces. Bueno, primero las cartas, ¿vale? Vale, tenemos aquí a Domingo, a Sábado, a McCoy y a Liana. Vale, pues vámonos primero con Domingo. Venga, derrotamos a los tres y luego el último tendría que ser Lidral, que está en Goldsouthern, así que vamos a ver. Oh man, you've got perfect timing. I want to go around against my little angels here. Name's Dokacha. I believe in my cards and they believe in me. We're like a big happy family. You want to know how I got them to love me? With praise. You're so cute. You're so cool. You gotta show them every day how much you care. But I also want to tell them how strong and hardworking they are too, you know? Which is why I've been looking high and low for someone I can play against. Vale. Vamos a ello. Vamos como con la misma, ¿qué tal? Si yo creo que con lo que tengo va a ser suficiente. Vale, tú fuera. Tamar es esta carta, igual la voy a quitar, sí. Porque no me aporta nunca una mierda. Venga, va. ¿En serio? Bueno, mira, voy a hacer una cosa. Está aquí.
Vale. Hala. Creo que voy a perder y todo. Ya te digo. Joder. Vale, reiniciamos. Reiniciamos, que esta la perdía. He querido hacer una cosa y me he pasado de listo. ¡No! Verga. Vaya por Dios. ¿Me quieres traer ese puto sitio para mí? Gracias. Es mío. Y punto. Y encima las hace suyas, pero ¿cómo cojones lo hace? ¡Hala! ¡Cerrado! No puedo hacer más, pero creo que si él no mueve... ¿Vale? Ya gano. Ahora sí que gano. Venga, no muevas. Bueno, no pasa nada, sigo ganando. Venga, ya está, ¿no? Ya está. ¡Joder! Pero, ojo, he ganado gracias a mi calzón, que coge más potencia, que si no, madre mía. Sube a valor. Vale. ¡No! ¡My poor, poor baby! As much as I hate to admit it, it seems you have a much stronger bond with your cards than I do. Just what do you say to them to get them to love you so much? Huh? So you let your actions speak louder than your words? I see. By the way, on a completely different subject, have you ever heard of the card, the Shadowblood Queen? Apparently there's only one. I tell you, if that's true, I hope I get the chance to see it in person someday. I bet it's the most beautiful card anyone's ever laid eyes on. Bueno, tampoco te pases, no sé. Vale, nos toca ir a por el siguiente, que va a ser Liana. Pretty well, I guess. What about you? Not too. This one's a personal favorite of mine. Vale, creo que esta estará por aquí abajo más que tal. Aquí está. Vale, esta sería Liana, que está en el muellecito. Pues venga, vámonos a por ella.
Excuse me! We're shooting here! Wait! Do you play Queen's Blood? You kind of look like you do. Oh my gosh! This is perfect! I'm Rihanna, an up-and-coming model. We're actually getting pics for a feature right now. And I was really hoping to nab one of me playing Queen's Blood. You literally couldn't have come at a better time. What do you say? Help a girl out? Venga, sí, ¿por qué no? A ver, voy a quitar esa que he dicho antes, esta. Porque tampoco es que me haga nada, ¿sabes? Esta se va a ir fuera. O sea, no quería añadirla, quería quitarla, ¿vale? Y a ver, puedo intentar añadir al bufón. El bufón no está mal. Le voy a añadir, fíjate. Y ya está. ¿Por qué no? Así está. Venga, va. Me dan el bufón ya de primeras. Vale. Pues sí, ¿por qué no? No estoy mal. Venga, sí, empezamos así. Un tocón. Pues venga, te la quito. Para mí. Vale. Esa es mía. No. Vale, pues nada, se queda aquí. Todo lo que tú quieras, chato. Ya va, se queda ahí. Qué pena que no puedo usar esta. Joder, es que no puedo usar en ningún sitio que me gustaría usar. Porque si la quito de aquí, bajo demasiado a las otras. Bueno, da igual, venga, va, ahí se queda. Va por culo. Sí, igualmente sigo ganando. Ya está, no pasa nada. Sigo ganando. ¡Ay! ¡Qué susto! Y con tres más. ¡Ea! Menos mal. Vástago divergente. Sustituye una carta aliada. ¡Oh! Y resta el valor de esta al de las cartas rivales situadas bajo su efecto.
Ugh, gross! That intense stare, that knitted brow, glistening perspiration, perfection! I've never seen you look more beautiful! And you, Mr. Card Sharp, talk about a hunky diamond in the rough. Have you ever thought about becoming a model? Moa, you're a genius! We could team up, be a card-slinging, catwalk-strutting duo! You and me, taking over the world! What do you say? No. No. We'll be kicking it here for a bit if you change your mind. After all, a model's work is never done. Ok, lo que te diga, chata. Pero venga, vámonos. Que todavía nos queda a uno más al que enfrentarnos. El siguiente debería estar aquí en el hotel, ¿no? Aquí está. Vale, que sería McCoy. Enfrentarnos a McCoy en Costa del Sol. Bueno, venga, va. Vamos a por él. What are you looking at? You want a piece of me or something? Easy now. I didn't mean it like that. No need to be so on edge. Name's Mahir, though some call me the Child of the Sun. I'm training to be a boxer. I've not been feeling it lately, so I'm trying other ways to motivate myself. Like Queen's Blood. I don't suppose you're up for a game? Bueno, venga, vale. Venga, va. Seguimos con lo que ya tengo. Bueno. Este... Venga, va, vamos a empezar así, a ver qué pasa. Que puede que tenga suerte luego. Vamos a ver dónde pone ese la siguiente, dependiendo de dónde la ponga, me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Pues no me lo quites, anda, por favor. A tomar por culo. ¿Sabes qué te digo? Que te voy a joder pavino. Ahí. Vamos. Me acabo de tirar una piedra sobre mi propio jardín. Y me acabo de dar cuenta ahora. Venga, va, pues ahí se queda. Vamos. A ver qué va a hacer. No, no, vale, 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 sí. Venga. Ah.
¿Qué cojones acaba de pasar? Así se queda, ¿eh? Vale. Sigue sin pasar nada. Vale. Ya está. ¡Oh, qué susto! Pensaba yo que me iba a vencer también. Soldado de segunda clase. Mientras esté en juego, suben 3 el valor de las cartas aliadas situadas bajo su efecto. Bueno. What a knockout. You got me. Not only was your defense on point, but your offense was swift and brutal. I've never played such an intense game. It was hotter than the sun. Enough to light a fire in my soul, even. I think I'm finally out of my funk. And now, I can get back to boxing. Thank you. Okay. Vale, pues ya solo nos quedaría un oponente en Sangre de la Reina, que además es Lidral. Que Lidral a mí me suena que era el creador del juego de cartas, así que... Pero bueno, ya por lo demás, creo que ya no nos queda gran cosa que hacer por aquí. Podría poner un segundo aquí en el Gold Saucer o dejarlo ya, en el próximo capítulo, hacer todas las misiones secundarias que se nos han aumentado y luego ya vemos qué hacemos. Si os parece bien. Aunque bueno, como una misión es en el Gold Saucer, también os digo, vamos a ver un poquito más de la historia. A ver qué pasa. Should split up to look for Dio. Will do. If I catch you goofing off, so help me out. Cloud. You got a minute? Okay, ya que estoy, podría There's jugar a las something cartas. I failed to mention about the Temple of the Ancients. You might call it a legend or a warning. Uh-huh. You see, no one who goes into the temple ever comes out again. No one. And I'm wondering if you really want to take everyone to a place like that. You said it yourself. It's just a legend. I did, aye, but... Let's focus on finding Dio and the Keystone for now. Claro, sí, ¿verdad? Vale, el viaje rápido no está disponible. Ya que estoy... Aquí estaría Lidral, que este es el creador del juego. Sí, mira, ya que estamos aquí, pues... ¿Por qué no? Lo hacemos todo el tirón. Y ya dejamos el tema de... ¿Sabes? El vídeo por hoy. Y ya en el siguiente, pues... Buscamos a Dio y hacemos todo el rollo que haya que hacer aquí. Y luego ya, pues después haremos las misiones secundarias. Así que bueno. I'm glad you came, Cloud. I am Drell Balon, the person responsible for Queen's Blood. The Queen doesn't know what I'm up to yet, what I'm plotting. But we don't have long. Time's of the essence. You must show me what you are capable of before she discovers us.
Ok. Jugamos contra el mismísimo creador del juego, así que no deben de quedar ya muchos combates. Y a ver qué tal es este, porque seguramente será complicadísimo. Vale, no, me puedo apañar con lo que tengo, sí. Vamos a ponerle aquí. ¡No! Pues ala, a la verga que os vais. Buah, chaval, a ver qué tal. La he liado, es que puede que pierda ya, pero bueno. Da igual. Venga. No, si me he quedado sin sitio. O sea, me he quedado sin sitio. Nada, reiniciamos. Y me ha dado una paliza el tío. Pero porque me he equivocado. No quería soltarla yo ahí. Vale, a ver. Esta. Sí, vale, se puede empezar. Bueno. Por si acaso, mejor no. Es que la de Loveless me gusta dejarla en el centro de mi campo. Ah, tú rómpete las que tú quieras, a mí eso me la suda. Venga, va. Ahí está. Rara combinación que acabas de hacer, chico, pero bueno. Touché. Me voy a dejar aquí. Mejor. Es que va a ponerla ahí, seguramente va a coger esta. Pero es que esta no puedo cogerla porque entonces me quita toda la bonificación. Y esta no la quiero poner aquí todavía.
No sé qué hacer. Mira, da igual. La pongo aquí. Que ponga donde quiera. Pongo esa y ya está. Que ponga en la que quiera donde la quiera poner. Porque yo ahora haré así y ya está. Vale. O sea, si sacrifico esta, potencio esa lo suficiente. Vale. Vale, menos mal. Menos mal. La Mu. Al jugarse baja en 3 el valor de las cartas aliadas rivales bajo su efecto. Hostia, esta puede ser jodida, ¿eh? Well played. Not that I ever truly doubted your potential. I was right to leave you that letter. Letter? What letter? You remember, don't you? The inn at Calm. I hung it on your door, though I signed it in the proprietor's name. So that was you. Forgive my subterfuge, but I was in dire need of a skilled player. And you certainly did not disappoint. You were even able to best me. Which, while impressive, won't be enough. Not if you intend to hold the Shadowblood Queen's card in your deck. That foul thing is the source of this nightmare. The very embodiment of the villain herself. Through the card, she feeds on the wielder's life force, claiming their strength, that she may one day be reborn. Countless players have succumbed to this vile curse. And now one more death is all she requires to return. Cloud, find the sorceress. She who rallied the people. She who deposed the queen, the Emerald Witch. Her card sleeps in Nibelheim with a monster of chaos. You must hurry before it is too late. Okay. Por alcanzar el rango de monarca ensangrentado, este será tu último contrincante, la bestia del caos. No sé quién será, pero con tu rango actual estoy seguro de que ganarás. ¿Y dónde está? Bueno. O sea, supongo que si está en Nibelheim, pueda irme para ver. Bestia del caos. En la mansión Sierra, ¿no? Es que bestia del caos tiene que ser Vincent. ¿No? Sí, solo puede estar aquí. Bueno, pues nada. Pero vamos, creo que sí, creo que va a ser Vincent el último contrincante de sangre de la reina. No está mal, no está mal pensado, pero bueno. Podcasters, lo vamos a dejar aquí por ahora. En el próximo capítulo, pues, nos dirigiremos a...
Ah, ¿y este? Ahora sí, me enfrento a él. Welcome to the Haunted Hotel. I hope you have a spooktacular. No. I'm dying for a game. Vale, pues nada. Lo he dicho, que nos vamos ya y en el próximo capítulo pues nos metemos con lo de buscar a Dio y tal y cual, que ya escucha por esto que está aquí Don Corneo, así que no sé qué cojones va a querer Don Corneo, pero tenemos que darle una paliza como todas las veces lo hemos hecho. Y nada, Gasters, nos vamos. Así, Gasters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, le hacería un gran like. Si por un casual de la vida estáis suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Le pincháis, os suscribís y ya está. Es fácil y sencillo y para toda la familia. Compartidlo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!